el Señor va a ayudarnos. Hay un principio que jamás pierdo de vista, y es el hecho de comprender que Dios no llega a donde es necesitado solamente. Él llega donde es celebrado. El Señor aparece donde está siendo celebrado, donde está siendo victoriado por quien le cree, por quien está creyéndole. Porque muchas personas dicen, ¿y por qué no viene a mi necesidad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no va a aquel hospital? Porque es que Él va donde es creído. Donde le creen, ahí está el Señor. ¿Cómo dijo Cristo? Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Este día, en este instante, yo quiero hoy invitar a las familias de Iberoamérica para que nos unamos. Tengo una palabra de parte de Dios para usted, para su familia, para su casa, para decirle que el tiempo del estancamiento, el tiempo de las cárceles espirituales donde nos han puesto, tiene que terminar, tiene que acabarse, tiene que hacerse a un lado. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido acorralados? Lo mismo de siempre, pastor. Quizás alguien está aquí hoy diciendo, yo estuve en la maratónica pasada y el milagro no ha llegado todavía. Y todavía no he visto la gloria de Dios. Todavía no he visto lo que está pasando. Yo recuerdo al pueblo de Israel tratando de salir de su faraón. Tratando de salir de la esclavitud. Ya había una palabra de libertad. Habían sacado el oro, llevaban la bendición con ellos. Pero había un tope. Había un tope frente a ellos, tenían al mar rojo y no podían pasar. Dice la escritura en el libro de Éxodo que el pueblo tuvo que acampar. Había que acampar porque no había forma de salir. Había un tope, como muchos de nosotros hoy nos hemos sentido que hemos topado. Y dice la familia, es que mire pastor, estábamos tan bien pero no estamos avanzando ya. Quizás allá en Guadalajara, quizás nuestros amigos de Monterrey, quizás nuestros hermanos en Los Ángeles puedan decirme hoy, pastor, es que yo estaba contento, yo estaba feliz, pero de repente un tope, de repente un obstáculo que no nos deja pasar, que no nos deja avanzar. Y es allí donde la palabra que está escrita a mis espaldas, el Señor es tu ayudador. Te tiene que venir a la mente. Usted tiene que recordarlo poderosamente todo el tiempo. Y usted tiene que decir, el Señor es mi ayudador. Porque antes que la ayuda, viene la palabra. Oiga bien, antes que la provisión, viene la visión. Antes que aparezca el milagro, usted tiene que declarar la palabra y creerla de una forma poderosa. Quien tiene una palabra, señores, es el que lo tiene todo. Quien se atreve a creerle a un Dios que no tiene límites, es el que va a ver la gloria de Dios. Y el pueblo estaba frente al mar, pero eso no era todo. Ahora resulta que los egipcios que los habían dejado liberados, ahora vienen tras ellos. Entonces están atrapados. Atrapados financieramente, quizás alguien hoy. Quizás usted viendo en una crisis, quizás usted está siendo amenazado en su país, quizás usted está siendo acorralado en su país. Yo tengo una palabra de bendición hoy para esa familia. No sé cuántas amenazas han venido a su casa, no sé cuántos cobros han venido, no sé cuántos documentos han pasado frente a usted diciéndole se acabó, se terminó. Yo no lo sé, pero yo he estado ahí también, he estado entre el mar y los egipcios, he estado entre el no se puede en la puerta cerrada. Yo he estado frente a esa puerta cerrada, pero he tenido esperanza y he creído, el Señor va a ser mi ayudador. Él es mi esperanza. Y yo quiero leerle a usted lo que Moisés le dice a ese pueblo que estaba siendo acorralado. No había para dónde ir, no había dónde caminar. No había dónde dar un paso más. Y dice la palabra en el libro de Éxodo 14. Oiga bien esto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Aleluya. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Y me gusta esto, por favor. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más
los volveréis a ver. Esos egipcios que ustedes han visto hoy, lo que están viendo ahora, va a desaparecer. Y yo me pregunto, ¿cómo lo sabía Moisés? ¿Cómo? ¿De dónde? Es que esa es la pregunta que usted se está haciendo. ¿De dónde, pastor, voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar a mi familia adelante? Si ya probé con todo, si ya toqué puertas. Dios ha puesto esta maratónica para que usted se atreva a dar un paso más, para que usted se atreva a creer en un momento más. Yo voy a hacer una oración en unos minutos y quiero que usted ponga a su familia. Vamos a orar por las familias de Iberoamérica, allá en Uruguay, en el nombre de Jesús, Montevideo, Sarandí Grande, por favor, levántese hoy en el nombre de Jesús. Argentina, Mendoza, usted levántese, Buenos Aires. ¿Por qué no me deja orar por su familia un momento más? Y le puedo decir, ¿Qué pierde hoy si usted toma la decisión de poner a sus hijos en el altar y dice, no lo voy a volver a ver en drogas, no lo voy a volver a ir a traer a la cantina, no, nunca más? Eso es lo que dice Moisés. Moisés mira a su pueblo y le dice, ¿saben una cosa? Lo que están viendo hoy, la amenaza que tenemos hoy, es la última vez que la vamos a ver. Es la última vez que va a estar frente a nosotros. Esto que nos amenaza, esto que nos amedrenta, esto que nos hace temblar, no lo voy a volver a ver. Eso es lo que está diciendo el hombre de Dios. ¿Por qué no se atreve conmigo a creerlo? Que este es el día. Este es el día para terminar. Vamos a hacer una oración poderosa. Yo no vine desde tan lejos hoy para bendecirle a usted, para orar por usted, sin creer que la obra se puede hacer hoy. No voy a volver a ver más esos documentos que están ahí aterrándolo a usted. Esos exámenes hoy dicen negativo, pero pueden decir positivo. Esos documentos pueden ser una sentencia de muerte, pero yo declaro hoy la palabra. Esos egipcios que hoy tenemos frente a nosotros, no los volveremos a ver. Nunca más van a estar frente a nosotros. Lo que nos está hoy haciendo llorar, mañana nos puede hacer reír. Al Señor le basta un segundo. Al Señor le basta un momento. Un instante le basta al Señor para hacer la obra. Por eso es que me impresiona cuando aquella mujer con flujo de sangre va caminando en medio de la multitud y dice, si tan solo yo toque el borde del manto, seré sana. ¿Sabe qué está diciendo ella? Nunca más voy a volver a tener esto. Esa declaración de fe, es la misma de Moisés. Es Moisés hablando ahí y diciendo, no lo vamos a volver a ver a los egipcios. La mujer con flujo de sangre, no voy a volver a estar así. Bartimeo el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y dice que soltó su manto, el manto de ciego, era su única posesión, dicen algunos estudiosos, y la lanzó. Porque él estaba pensando, yo no voy a volver a necesitar esto. ¿Sabe cómo le llamo yo eso? Una fe suicida. Una fe que dice, acaba hoy o me muero. Es que yo te creo, Señor. Creo que tú puedes hacerlo de esa manera. Qué declaración la de Moisés. Señores y señora, le dice, esos egipcios eran años, eran siglos de cautividad, y Moisés se atreve a creer que en una sola noche se iban a acabar para siempre. ¿Qué está pensando ese hombre? Lo que usted y yo tenemos que pensar ahora, que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es el que te dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Voy a ser el Dios que va a reventar las cadenas de una vez y para siempre. Voy a ser el Dios que va a crear hijos nuevos, hígado nuevo hoy, porque eso es lo que te han dicho, eso es lo que te han hablado, lo suyo no se puede tratar, eso es lo que han dicho los médicos, pero mi Dios te dice, no lo vas a volver a ver. Hay alguien que tiene sus medicamentos ahí de noche, usted tiene los medicamentos y son un trofeo a tu enfermedad.
¿por qué no los miras hoy? Míralo conmigo y vaya al teléfono y confiese conmigo: esos medicamentos no los voy a volver a tomar, no los voy a volver a ver. El Señor ha de sanarme. Voy a ir al médico de nuevo y me vas a decir lo que oí hace un rato de uno de los pastores que predicaba aquí, que le dijeron a su esposa: tienes estómago nuevo, tienes una renovación en tu cuerpo, tejidos nuevos. Puede hacer el Señor ahora. No lo voy a volver a ver. No tengo que volver a ver este pago. No tengo que volver a ver esta amenaza. Hoy es día de victoria. Vamos a cantar con la banda hoy. Yo le voy a dar tiempo para que vaya. Vamos a tener 20 minutos más para estar aquí juntos, para declarar que no vamos a volver a ver a los egipcios. Dígalo. Hola, qué bueno que estés compartiendo con nosotros en esta maratónica. Sé que Dios está haciendo algo grande en tu vida y es nuestro deseo que muchas más personas, así como tú, tengan la oportunidad de escuchar cada palabra que ha sido puesta en el corazón de Dios. Por eso quiero invitarte a que junto a nosotros nos ayudes a seguir llevando la palabra de Dios a muchos más corazones. Solo tienes que cliquear el botón de donar y seleccionar la opción que tú elijas. De esta forma nos estarás ayudando a expandir el reino de Dios.